Bienvenidos a Giants al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Quedan menos de 24 horas para que suceda algo increíble y hoy, por última vez, vengo a comentároslo. Hoy no vais a tener un vídeo de 10 minutos, hoy no vais a tener nada más allá de lo normal. Eso sí, ahora mismo estaré en Twitch jugando, no sé a qué juego porque no me ha llegado el Resident Evil 2, pero algo estaré jugando. Así que es un placer estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos al gran evento y cómo verlo. Bienvenidos al canal Saiyans de la Saiyan Squad. Bien, chicos, este vídeo básicamente es para hablar un ratito con vosotros, ¿vale? Voy a abrir un par de sobres finalmente al finalizar el vídeo y deciros que, bueno, que mañana empieza el gran evento. Mañana empieza el gran evento de Dragon Ball que va a tener ocasión en Twitch, ¿vale? En la plataforma Twitch. Os he subido un vídeo esta semana y hoy lo vuelvo a hacer para que no perdáis detalles, para que mis Saiyan Squads, mis Saiyans no pierdan detalle de lo que vais a presenciar, porque va a ser muy, muy gordo. Conoceremos noticias del Dragon Ball Xenoverse 2, del Dragon Ball Fighter Z segunda temporada, y veremos algo del nuevo juego de Dragon Ball, el Project Z, o Proyecto Z, así lo han querido llamar. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues bueno, ahora nos vamos a ir a un combate 1 versus 1 y os lo explico, lo que tenéis que hacer para no perderos detalle de este gran directo. Nosotros vamos a emitir los dos días, ¿vale? Voy a intentar emitir los dos días. Mañana por la mañana no habrá emisión, será a partir de por la tarde. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Muy sencillo, el 26 y el 27 son las finales. Por primera vez Mark va a castear las finales, pues bueno, de Dragon Ball Fighter Z. Las voy a castear. Vamos a luchar contra Broly. Perfecto. Las voy a castear, ¿por qué? Pues bueno, porque va a estar la información, las noticias las van a dar en las finales. No sé si lo van a dar el 27 o lo van a dar el 26, pero vamos a estar los dos días, cubriendo los dos días. Mi misión será buscar en Twitch, digamos, las finales y en el canal de Twitch ir retransmitiéndolo. ¿Cómo podéis enteraros de que estoy casteando las finales y estoy en directo para captar los mejores momentos y las noticias de Xenoverse 2 y Fighter Z y Project Z? Muy fácil, en la descripción vais a tener lo que viene siendo, pues bueno, mi canal de Twitch. Está en la descripción de cada vídeo. Tenéis que entrar, descargaros obviamente la aplicación de Twitch, entrar al canal y seguirme. Seguirme es gratis, ¿vale? Todo aquel que tenga Twitch Prime, pues bueno, pues ya se suscribirá al canal y apoyará de forma económica al canal. Pero lo único que quiero es que me sigáis para que entréis en los directos del casteo de Fighter Z y os enteréis de todas las novedades. Me he cargado a Broly. Pero me he cargado, cargado. O sea, pero cargado, cargado nivel, nivel te reventado, pero bueno. Como iba diciendo, chicos, vais a poder entrar en lo que viene siendo, ¿vale?, el directo. ¿Cómo podéis entrar? Pues simplemente tenéis que seguirme en el canal de Twitch y ya está. Esta noche voy a intentar estar jugando al Resident Evil, Resident Evil 2, ¿ok? Vale, vamos a intentar jugar al Resident Evil 2. Estoy intentando efectuar una compra del videojuego, pero al parecer, pues bueno, pues los sistemas, bueno, me tendría que haber llegado el juego para hacer el unboxing, pero al final no me ha llegado. Pero bueno, esta noche va a haber terror. Esta noche va a ser terrorífica para jugar con ustedes al Resident Evil. Quiero decir que en mi canal de Twitch últimamente estamos todas las noches dándole a lo que viene siendo el Resident y demás. Así que os recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch y en Twitter. Yo por Twitter avisaré antes del directo, ¿vale? Del directo de las finales. Lo haremos tanto el 26 como el 27 e intentaremos captar los mejores momentos y las mejores noticias de Dragon Ball, pues Fighter Z, Xenoverse 2 y Project Z. Tengo muchas ganas de ver el nuevo videojuego de Dragon Ball, tengo muchísimas ganas, pero también tengo ganas de ver qué es lo nuevo que se va a enseñar en Dragon Ball Xenoverse y por supuesto en Fighters. Muchos me preguntáis si voy a subir mods, voy a volver a subir mods en Fighters. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Solo quería enseñaros y recordaros que el evento se celebra mañana y pasado.
estaré trabajando por la mañana, pero por la tarde, cuando vuelva, engancharemos directo, miraremos las finales y si tenemos alguna novedad, las subiremos al canal. Los mejores momentos serán resubidos aquí. Así que para colaborar, para que la Saiyan Squad se entere, para que los Saiyan sepan qué deben hacer para no perderos información del gran evento, tenéis que darle un buen like a este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. Y así ayudaréis colaborando y estaremos todo en directo, como bueno, como el último directo que hicimos, que estuvimos 1000 personas en Twitch y fue realmente brutal. Saiyans, muchas gracias por haber estado aquí, por haberme escuchado un ratito. No olvides dejar tu like, seguirme en Twitch, en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!